En mi canal desde Uruguay hasta Corea. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén. En el video de hoy, como dice en el título, vamos a hablar de cómo estudiar idioma coreano en la página web del Instituto Kinsej. Este video lo hago inspirado en mi propia experiencia estudiando en la página web de Kinsession, que quizás les sirva a aquellas personas como yo que no pueden asistir a una escuela presencial. Bueno, me parece importante aclararles que este video no es un video promocional para el Instituto Kinsession. A mí nadie me está pagando, Kinsession no me está pagando para yo recomendar su sitio web, sino traigo este video para aquellas personas que me han preguntado sobre el curso de coreano que estoy haciendo en la página web. Este video es dirigido a aquellas personas que me han preguntado sobre cómo estudio coreano por mi cuenta. Entonces les traigo este video. En este video les voy a enseñar cómo crearse una cuenta en el sitio web, cómo buscar los cursos en el sitio web que sean acorde a su nivel de coreano, cómo realizar su prueba de nivel en el sitio web, porque ustedes pueden hacer una prueba de nivel de idioma coreano para saber en qué curso deberían inscribirse. Les voy a enseñar a cómo inscribirse a los cursos que están permanentemente disponibles en el sitio web. Y por último, les voy a enseñar cómo se ve una clase de Kinsession en la página web. Bueno, esta es la página de Kinsession Institute. Y acá, en donde están las tres linitas estas acá arriba, está la opción para entrar a la cuenta. Entonces ponemos login. Y acá, si no tienes cuenta, tienes que apretar register para registrarse. Y acá te pregunta si eres profesor o te vas a registrar como estudiante. Vamos a poner que como estudiante. Luego acá hay que poner acá los términos y condiciones, pimba. Aceptamos, si no, no te dejan entrar. Entramos. Acá tiene que poner el correo electrónico y verificarlo. Te va a mandar un correo electrónico a tu correo para verificar. Crear una contraseña que tenga esas características. Poner el nombre de usuario, yo que sé. Voy a poner Belén23 y checar que no esté repetido. Después es poner el nombre, family name es el apellido y first name es el nombre. Después acá ponemos si es mujer o hombre. Ponemos acá el país y ponemos acá Uruguay. Después acá pone la fecha de nacimiento y pone pimba entrar. Y ahí supone que ya te va a dejar crearte la cuenta. Después, cuando ya tenga creada la cuenta, es solo cuando pones las tres líneas, pones login. Ahí. Y pones el correo electrónico o el nombre que puso el ID. Yo recomiendo poner el correo electrónico. Yo siempre pongo el correo electrónico. Y acá la contraseña que creo, y le aprietas login y ahí te va a entrar a la cuenta.
cómo hacer la prueba de nivel. Debes hacer clic aquí en donde dice Go to Korean Level Test. Luego de cliquear se abrirá esta ventana en donde estarán las dos opciones de prueba. La prueba para principiantes o la prueba para intermedios. La primera fase de la prueba es el listening, en donde estarán los audios que tendrán que escuchar y seleccionar la respuesta correcta. Sujin 씨는 성격이 꼼꼼해 보여요. Y podrás escuchar dos veces el audio. Sujin 씨는 성격이 꼼꼼해 보여요. Y la segunda parte de la prueba es comprensión de lectura. Y en esta instancia te piden que no utilices ni libros ni diccionarios. Son 25 preguntas que tienes que contestar en 20 minutos. Luego de terminar la prueba, van a tener la evaluación final con los resultados. A mí me dio que estoy en 1B. Para encontrar los cursos pregrabados, puedes ir a Go to Self Learning Korean Course y cliquear allí y te abrirá una ventana en donde podrás elegir el nivel que quieres cursar y el lenguaje en el que quieres tomar las clases. Así luce una clase de King Sejong Institute. Aquí podrás visualizar los cursos en los que estás inscripto y entrar a los videos pregrabados. Si el curso en el que te inscribiste cuenta con clases por Zoom, aparecerán en la sección Video Lecture. No sigan mi ejemplo, que no me conecté a ninguna de las clases y por eso perdí la chance de pasar de nivel. Y ahora tengo que inscribirme nuevamente. Espero que este video le haya sido útil a las personas que, como yo, quieren aprender el idioma coreano, pero no pueden asistir a una escuela presencialmente. En el próximo video les voy a traer cómo inscribirse al cuarto semestre de King Sejong Institute 2023. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pueden regalarme un like y comentar aquí abajo si tienen alguna duda. Si no están suscriptos a mi canal, pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video informativo que les pueda ser útil. Muchas gracias por haber visto este video. Les voy a estar dejando mis redes sociales como Instagram y TikTok, en donde pueden ver más contenido sobre Corea del Sur. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Añón!